Mi nombre es Soledad Torres, tengo 31 años y soy enfermera. Nadie de mis hermanos, de mis primos, nadie podía haber, había podido ingresar a la universidad y menos egresar de una universidad. Me llamaron de la parroquia Nuestra Señora de los Pobres y pudimos conversar con el sacerdote y él me comentó que había un proyecto que podía apoyar, que podía apoyarme en el fondo para poder estudiar y ingresar a la universidad. Mi historia comenzó un día en una misa, después de haber cantado, porque yo participo desde los 7 años en la parroquia. El padre se acercó a mí y me dijo que yo iba a estudiar en la universidad. Ya, yo me puse súper feliz porque la verdad no pensé que iba a llegar a la universidad, porque primero mis papás no tenían los medios para pagarnos la carrera. Yo tuve la suerte de conocer a mis padrinos y para mí, bueno, siempre verlo era genial. Y siempre he pensado lo siguiente, o sea, no hay forma en la cual yo pueda agradecer lo que ellos hicieron por mí. Esta ayuda en educación es definitivamente, en mi opinión, relevante para no solo esa persona, sino todo su entorno familiar y mucho y muy importantemente para su descendencia. En la gran misión, llevar al mundo su amor.